¿Qué tal? ¿Cómo están, aficionados a la quiniela? Bienvenidos a su canal del Don, que les dan una muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para la quiniela en España, jornada 58, donde vienen partidos de la Liga Santander y la Liga Smart Bank, Liga 1 y Liga 2 en España, y también los resultados previos de la jornada 57. Ya nomás faltan dos partidos por definirse, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar con los partidos de la Liga Santander en España, jornada 35, donde se va a enfrentar el Athletic Club contra el Celta de Vigo. Athletic Club en sus últimos cinco partidos ha perdido tres, empatado uno y ganado uno, y el Celta ha perdido cuatro y ganado uno. Athletic Club se encuentra en la posición 8 con 47 puntos y el Celta en la posición 13 con 39 puntos. Partidos anteriores: 12 victorias para el Athletic, 6 empates y 7 victorias para el Celta de Vigo. Y las votaciones del encuentro: el Athletic Club lleva la delantera con un 73% y los nuevos son local 1.67, empate 3.60 y visita 5.25. En este partido mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro de Atlético de Madrid contra Osasuna. Atlético de Madrid en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y perdido 1. Osasuna ha ganado 2 y perdido 3. Atlético de Madrid se encuentra en la posición 3 con 69 puntos y Osasuna en la posición 9 con 47 puntos. Partidos anteriores: 15 victorias para el Atlético de Madrid, un empate y una victoria para Osasuna. Y las votaciones del encuentro: Atlético de Madrid lleva la delantera con un 79% y los momios son local 1-28, empate 5 y visita 12. En este encuentro mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro del Barcelona contra el Real Sociedad. Barcelona en sus últimos 5 partidos ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1. Real Sociedad ha empatado 2 y ganado 3. Barcelona se encuentra en la posición 1 con 82 puntos y Real Sociedad en la posición 4 con 62 puntos. Partidos anteriores: 21 victorias para Barcelona, 5 empates y 5 victorias para, o sea, para el Real Sociedad. Las votaciones del encuentro. Las votaciones del partido: el Barcelona lleva la delantera con un 82% y los momios son local 1.65, empate 3.80 y visita 5.25. En este encuentro mi pronóstico es sí. Los momios son local 1.65, empate 3.80 y visita 5.25. En este partido mi pronóstico es un local o empate. Seguimos con el encuentro del Cádiz contra el Real Valladolid. Cádiz en sus últimos 5 partidos ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1. Y el Real Valladolid ha perdido 3 y ganado 2. Cádiz se encuentra en la posición 15 con 35 puntos y Real Valladolid en la posición 16 con 35 puntos. Partidos anteriores: 2 victorias para Cádiz, 3 empates y 2 victorias para el Real Valladolid. Las votaciones del encuentro: hasta el momento el Cádiz lleva la delantera con un 55% y los momios del local 2.20, empate 3.25 y visita 3.30. En ese partido mi pronóstico es un visita. Seguimos con el encuentro de Almería contra Mallorca. Almería en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ganado 2. Y el Mallorca ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1. Mallorca se encuentra en la posición 12 con 44 puntos y Almería en la posición 14 con 36 puntos. Partidos anteriores: 5 victorias para Almería, un empate y 7 victorias para Mallorca. Las votaciones del encuentro: Mallorca lleva la delantera con un 55% y los momios son local 2.30, empate 3.20 y visita 3.20. En este partido mi pronóstico es un empate o visita. Seguimos con el encuentro del Girona contra Villarreal. Girona en sus últimos 5 partidos ha empatado 1, ganado 3 y perdido 1. Villarreal ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1. Villarreal se encuentra en la posición 5 con 57 puntos y Girona en la posición 7 con 48 puntos. Partidos anteriores: 3 victorias para el Girona, 0 empates y 6 victorias para el Villarreal. Y las votaciones del encuentro: el Villarreal lleva la delantera con un 46% y los momios son local 2.75, empate 3.50 y visita 2.38. En ese partido mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro del Getafe contra Elche. Getafe en sus últimos 5 partidos ha perdido 4 y ganado 1. Getafe en sus últimos 5 partidos ha perdido 4 y ganado 1. Y Elche ha ganado 2 y perdido 3. Getafe está en la posición 18 con 34 puntos y Elche en la posición 20 con 19 puntos. Partidos anteriores: 4 victorias para Getafe, 4 empates y 4 victorias para Elche. Y las votaciones del partido: Getafe lleva la delantera con un 70% y los momios son local 1.53, empate 4.20 y visita 6.50. En este partido mi pronóstico es un local.
Seguimos con el encuentro del Rayo Vallecano contra Español. Rayo Vallecano en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y perdido 2. Y Español ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1. Rayo Vallecano se encuentra en la posición 11 con 46 puntos. Y Español en la posición 19 con 31 puntos. Partidos anteriores, 8 victorias para el Rayo Vallecano, 3 empates y 7 victorias para el Español. Las votaciones del encuentro, el Rayo Vallecano lleva la delantera con un 52% y los mismos son local 2, empate 3-30, visita 3-75. En ese partido mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro de Valencia contra el Real Madrid. Valencia en sus últimos 5 partidos ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1, y el Real Madrid ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1. Real Madrid se encuentra en la posición 2 con 71 puntos y Valencia en la posición 14 con 37 puntos. Partidos anteriores, 4 victorias para el Valencia, 9 empates y 16 victorias para el Real Madrid. Las votaciones del encuentro, el Real Madrid lleva la delantera con un 75% y los mismos son local 3-30, empate 3-40 y visita 2-10. En ese partido mi pronóstico es un empate o visita. Seguimos ahora en la Liga Smart Bank en España, jornada 41, donde se va a enfrentar a la vez contra el Málaga. A la vez en sus últimos 5 partidos ha empatado 3, perdido 1 y ganado 1, y el Málaga ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1. A la vez se encuentra en la posición 3 con 67 puntos y el Málaga en la posición 19 con 43 puntos. Partidos anteriores, 3 victorias para a la vez, un empate y una victoria para el Málaga. Y las votaciones del encuentro, a la vez lleva la delantera con un 45% y los momios son local 1.65, empate 3.45 y visita 5.75. En ese partido mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro de Cartagena contra Las Palmas. Cartagena en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, empatados y ganado 1. Las Palmas han empatado 3, ganado 1 y perdido 1. Las Palmas se encuentran en la posición 2 con 68 puntos y Cartagena en la posición 7 con 58 puntos. Partidos anteriores, 3 victorias para Cartagena, un empate y 5 victorias para Las Palmas. Las votaciones del encuentro, Las Palmas lleva la delantera con un 54% y los mismos son local 2.80, empate 3.10 y visita 2.60. En este partido mi pronóstico es un empate o local. Seguimos con el encuentro de Eibar contra el Sporting de Gijón. Eibar en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y empatado 2, y el Sporting ha empatado 2, ganado 1 y perdido 2. Eibar se encuentra en la posición 4 con 67 puntos y el Sporting en la posición 18 con 49 puntos. Partidos anteriores, 7 victorias para Eibar, 2 empates y 7 victorias para el Sporting. Las votaciones del encuentro, Eibar lleva la delantera con un 54% y los momios son local 1.53, empate 3.60 y visita 7. En este partido mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro del Mirandés contra Granada. Mirandés en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, empatado 1 y ganado 3. Granada ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1. Granada se encuentra en la posición 1 con 69 puntos y Mirandés en la posición 12 con 52 puntos. Partidos anteriores, nada más una victoria para el Granada. Las votaciones del encuentro, el Granada lleva la delantera con un 55% y los momios son local 4.50, empate 3.50 y visita 1.80. En este encuentro me gusta un empate o local. Seguimos con el encuentro del Ponferradina contra Albacete. Ponferradina en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ganado 1 y perdido 2. Y Albacete ha ganado 3 y empatado 2. Albacete se encuentra en la posición 6 con 63 puntos y Ponferradina en la posición 20 con 40 puntos. Partidos anteriores, 6 victorias para Ponferradina, 3 empates y 2 victorias para Albacete. Las votaciones del encuentro hasta el momento, Ponferradina y el Albacete tienen un 40% y los momios son local 4, empate 3, 45 y visita 1.85. En este partido mi pronóstico es un local o empate. Y del partido del pleno al 15 se va a enfrentar el Sevilla contra el Real Betis de la Liga Santander en España, jornada 35. Sevilla en sus últimos 5 partidos ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1. Y el Betis ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1. Betis se encuentra en la posición 6 con 52 puntos. Sevilla en la posición 10 con 47 puntos. Partidos anteriores, 15 victorias para el Sevilla, 6 empates y 5 para el Real Betis. Las votaciones del encuentro, hasta el momento el Sevilla lleva la delantera con un 61% y los momios en local 2-10, empate 3-30 y visita 3-50. En ese partido, mi pronóstico es un marcador de 2 goles Sevilla, 1 Real Betis, ¿ok? Y a continuación les muestro mi jugada. Si es la primera vez que ves mi video, lo negro es la jugada sencilla, lo rojo es la segunda opción.
y recordarles que toda esta información que yo les proporciono, ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final y el equipo que va a ganar, para que tomen sus propias conclusiones. Recuerden que esto nomás es una base para el llenado de sus quinielas, ¿ok? Y a continuación, los resultados previos de la jornada 57. En estos partidos, ya nomás faltan por definirse dos. Bueno, en el casillero 4, pues, cuando realicé este video, pues ganó el Barcelona. Ganó de visita. Para que lo consideren, ya nomás faltan dos partidos para el 15 de mayo y hasta el momento pues, hemos logrado 10 aciertos, ya nomás faltan por definir dos partidos, ¿verdad? Esperemos que logremos el objetivo, aunque sea de acertar a 12, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias por ver mi video, esperando que esta información les sea de mucha utilidad y no olviden de apoyarme con un me gusta, suscribirse a mi canal y seguir compartiendo este contenido, ¿ok? Bueno, nos vemos, hasta la próxima, adiós, suerte.